Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Radio Vaticana, Vatican News transmite el rezo mariano del Ángelus guiado por el Papa Francisco. Amigos oyentes, estimados telespectadores, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual hoy en los micrófonos, con Alina Tufani en la redacción y Adriano Vitali en la asistencia técnica en este primer domingo de Cuaresma, hoy 6 de marzo. Estamos aquí para acompañarlos en la traducción de la reflexión del Papa y para rezar juntos el Ángelus. Y en el saludar a ustedes que nos acompañan a través de nuestros canales de YouTube, Facebook y de nuestro portal de noticias, vaticannews.va, en los inicios de este camino cuaresmal, y también a las emisoras que difunden esta señal en España, Norte, Centro y Suramérica. Queremos iniciar esta transmisión leyendo el último tuit lanzado por el Papa Francisco en su cuenta @pontifex en el día de ayer, en estos momentos en los que el mundo está conmocionado por el horror de la guerra en Ucrania. Pedimos a la Reina de la Paz, escribió el sumo pontífice, que extienda su manto sobre nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Y como cada domingo, el Santo Padre Francisco está a punto de asomarse a la ventana del Palacio Apostólico Vaticano para rezar a la Madre de Dios junto con los romanos y peregrinos que vienen de distintos países. 12 grados en Roma, en este mediodía de invierno, el sol acompaña a los peregrinos que están en la espera de escuchar la reflexión del Papa Francisco sobre el Evangelio del día, hoy Lucas capítulo 4, versículos del 1 al 13, que nos lleva al desierto, donde Jesús es tentado por el diablo. Pequeños pocos instantes para que el Santo Padre se asome a la ventana del Palacio Apostólico. Vemos que comienzan a moverse las tiendas. Mientras tanto, les recordamos que comienzan hoy los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Romana. El Papa saluda a los fieles presentes en la Plaza de San Pedro. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de hoy, primer domingo de Cuaresma, nos lleva al desierto, donde Jesús es conducido por el Espíritu Santo durante 40 días para ser tentado por el diablo. También Jesús fue tentado por el diablo y nos acompaña a cada uno de nosotros en nuestras tentaciones. El desierto simboliza la lucha contra las seducciones del mal, para aprender a elegir la verdadera libertad. Jesús, de hecho, vive la experiencia del desierto justo antes de comenzar su misión pública. Es precisamente a través de esa lucha espiritual que afirma con decisión qué tipo de Mesías pretende ser. No un Mesías así, sino así.
Yo diría que esto es precisamente la declaración de la identidad mesiánica de Jesús, de la vía mesiánica de Jesús. Yo soy Mesías, pero por este camino. Miremos entonces de cerca las tentaciones contra las que lucha. El diablo se dirige a él dos veces diciendo, si eres el Hijo de Dios. Es decir, le propone sacar provecho de su posición. Primero, para satisfacer las necesidades materiales que siente, el hambre. Luego, para aumentar su poder. Finalmente, para obtener una señal prodigiosa de Dios. Tres tentaciones. Es como si dijera, si eres el Hijo de Dios, saca provecho. ¿Cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Si estás en esa situación, aprovecha. No dejes pasar la oportunidad de la ocasión. Es decir, piensa en tu provecho. Es una propuesta seductora, pero te lleva a la esclavitud del corazón. Nos obsesiona con el ansia de tener, lo reduce todo a la posesión de cosas, de poder y de fama. Este es el núcleo de las tentaciones, el poder de las cosas, de la fama. El poder es el núcleo, es el veneno de las pasiones en el que se arraiga el mal. Y miremos dentro nuestro, encontraremos que siempre las tentaciones nuestras tienen este esquema, está siempre este modo de actuar, pero Jesús se opone victoriosamente a la atracción del mal. ¿Cómo lo hace? Respondiendo a las tentaciones con la palabra de Dios, que dice que no hay que aprovecharse, que no hay que utilizar a Dios, a los demás y las cosas para uno mismo, que no hay que aprovecharse de la propia posición para adquirir privilegios. Porque la verdadera felicidad y la libertad no están en el poseer, sino en el compartir, no en aprovecharse de los demás, sino en amarlos, no en la obsesión por el poder, sino en la alegría del servicio. Hermanos y hermanas, estas tentaciones también nos acompañan a nosotros en el camino de la vida. Debemos estar atentos, no asustarnos, porque nos pasa a todos. Estar atentos porque a menudo se presentan bajo una aparente forma de bien. De hecho, el diablo, que es astuto, siempre utiliza el engaño. Quiso hacer creer a Jesús que sus propuestas eran útiles para demostrar que realmente era el Hijo de Dios. Y quisiera subrayar una cosa. Jesús no dialoga con el diablo. Jesús nunca dialogó con el diablo. O lo ha echado cuando sanaba a los enfermos, a los endemoniados, o en estos casos en los que debía responder, le responde con la palabra de Dios, nunca con su palabra. Hermanos y hermanas, jamás entrar en diálogo con el diablo, es más astuto que nosotros, jamás. Estar siempre aferrados a la palabra de Dios como Jesús y al máximo responder siempre con la palabra de Dios. Y por este camino no nos equivocaremos. Y así hace con nosotros el diablo. Llega a menudo con ojos dulces, con cara de ángel. Incluso sabe disfrazarse de motivaciones sagradas, aparentemente religiosas. Si cedemos a sus halagos, acabamos justificando nuestra falsedad, enmascarándola con buenas intenciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces oímos esto? He hecho cosas extrañas, pero he ayudado a los pobres. Me he aprovechado de mi rol de político, de gobernador, de sacerdote, de obispo, pero también para hacer el bien. He cedido a mis instintos, pero en el fondo no le he hecho daño a nadie. Estas justificaciones y así
cosas por el estilo. Por favor, no hay que hacer tratativas con el mal, con el diablo, nada de diálogo. Con la tentación no se debe dialogar. No debemos caer en ese adormecimiento de la conciencia que nos hace decir, en el fondo no es grave, todos hacen así. Fijémonos en Jesús, que no busca acomodarse, no pacta con el mal. Al diablo opone la palabra de Dios, que es más fuerte que el diablo, y así vence las tentaciones. Que este tiempo de Cuaresma sea también para nosotros un tiempo de desierto. Dediquemos un tiempo al silencio y a la oración, un poquito, nos va a hacer bien. En este espacio, detengámonos y miremos lo que se agita en nuestro corazón, nuestra verdad interior, esa que sabemos que no puede ser justificada. Hagamos claridad interior, poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad. Pidamos a la Virgen Santa que nos acompañe en el desierto cuaresmal y nos ayude en nuestro camino de conversión. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quaesum Domine, mentibus nostris infunde, qui angel annunciante, Christi fili tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam doneis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domine benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas. En Ucrania corren fiumi di sangue e di lacrime. Corren ríos de sangre y de lágrimas. No se trata solamente de una operación militar, sino de guerra que siembra muerte, destrucción y miseria. Las víctimas son siempre más numerosas, así como las personas que huyen, especialmente mamás y niños. En ese país martirizado crece dramáticamente de hora en hora la necesidad de asistencia humanitaria. Dirijo mi apremiante llamamiento para que se aseguren verdaderamente los corredores humanitarios y sean garantizados y facilitados los accesos
de las ayudas en las zonas asediadas para ofrecer el vital socorro a nuestros hermanos y hermanas oprimidos por las bombas y por el miedo. Agradezco a todos aquellos que están acogiendo a los refugiados. Sobre todo, imploro que cesen los ataques armados y prevalezcan las negociaciones. Y prevalezca también el sentido común y se vuelva a respetar el derecho internacional. Y quisiera agradecer también a las periodistas y a los periodistas que para garantizar la información ponen en riesgo sus propias vidas. Gracias, hermanos y hermanas, por este servicio vuestro. Un servicio que nos permite de estar cerca del drama de esas poblaciones y nos permite de evaluar la crueldad de una guerra. Gracias, hermanos y hermanas. Rezamos juntos por Ucrania. Aquí delante tenemos sus banderas. Rezamos juntos como hermanos. A la Virgen Reina de Ucrania, Dios te salve María. Tú sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. La Santa Sede está dispuesta a hacer de todo, a ponerse al servicio por esta paz. En estos días fueron a Ucrania dos cardenales para servir al pueblo, para ayudar. El cardenal Krajewski, el limosnero, para llevar las ayudas a los necesitados, y el cardenal Czerny, prefecto emérito del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Esta presencia de estos dos cardenales allí es la presencia no solamente del Papa, sino de todo el pueblo cristiano que quiere acercarse y decir: la guerra es una locura. Deténganse, por favor. Miren esta crueldad. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos venidos de Italia y de distintos países. En particular, saludo a los fieles de California, a los de diversas ciudades de Polonia, a los de Córdoba y Sobradell en España. Saludo a la comunidad del Seminario francés de Roma, con sus familiares, a los fieles de Vedano al Ambro, a los chicos de Saronno, Cesano Moderano, Baggio e Bacerezio, diócesis de Milán, y a los de Papiano y Charcueto, diócesis de Perugia. Saludo a los donantes y voluntarios de la Policía del Estado italiana, como también a los participantes en la peregrinación, en recuerdo a mi visita a Irak cumplida precisamente hace un año. Esta tarde, junto con los colaboradores de la Curia Romana, iniciaremos los ejercicios espirituales. Llevamos en nuestro corazón todas las necesidades de la Iglesia y de la familia humana. Y también ustedes, por favor, recen por nosotros. A todos les deseo un buen domingo, un fructífero camino cuaresmal. Buen almuerzo y hasta pronto. Así, estimados oyentes y telespectadores,
palabras muy intensas, muy importantes las que ha dicho el Papa precisamente sobre la situación en Ucrania. Con la tentación no se debe dialogar, hagamos claridad interior poniéndonos ante la palabra de Dios en la oración para que tenga lugar en nosotros una lucha beneficiosa contra el mal que nos hace esclavos, una lucha por la libertad. Con este subrayado del Santo Padre comenzamos a despedirnos. Recordamos que esta tarde iniciarán, como dijimos en el inicio, los ejercicios espirituales del Papa y la Curia Romana, que no podrán realizarse en la Casa Divin Maestro de Aricha debido a la emergencia sanitaria. Serán vividos de forma personal, tal y como invitó el Papa Francisco. Durante esta semana, pues, están suspendidos todos los compromisos de su santidad, incluida la audiencia general del miércoles 9 de marzo. Alina Tufani en la redacción y Griselda Mutual en los micrófonos los saludan desde la Ciudad del Vaticano, deseándoles a todos que tengan un feliz y sereno día. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.